Buenas tardes. Entonces, okay. Entonces, de momento estaba viendo la pizarra de la última clase, porque hay unas cosas que quedaron pendientes de dejar claras. Y una de ellas estaba acá arriba con respecto a estas igualdades. Entonces, estas no las había verificado la última vez, luego las verifiqué para ver de dónde salía cada una y pues sí tienen su justificación. La de que f de 0 tiene que ser igual a 0, esa surge directamente de las condiciones, dado que si evaluamos la segunda condición en x igual a 0, que es un valor permitido, y la última en t igual a 0 nos tiene que dar el mismo valor, por lo tanto, f de 0 tiene que ser igual a 0. Hasta ahí, esa estaba sencilla. De ahí, que g de 0 es igual a 0, eso surge de nosotros tomar las soluciones que tenemos acá arriba, tomar la derivada, la primera derivada respecto a t, y igualarlas en la frontera entre las dos soluciones, es decir, tomar x igual a c por t y luego hacer las simplificaciones pertinentes porque las dos expresiones, tanto la de arriba como la de abajo, tienen que ser iguales. Y pues cuando hacemos todas esas simplificaciones, lo que nos termina quedando es que g de 0 tiene que ser igual a f de 0. Y pues como f de 0 es 0, de ahí sale. ¿Okay? Y la otra, la de f' prima evaluada en 0 igual a todo lo anterior, surge de tomar la segunda derivada de f con respecto a t. Tomamos la segunda derivada de f con respecto a t, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, igualamos para que haya continuidad de la segunda derivada y pues eso nos va a dar como resultado que la segunda derivada sea igual a 0, si no me equivoco, si lo hice todo bien. Entonces, por eso todas las tres son iguales. Surge la de f y por expresión de acá, de i. Okay. Mm.